Llegamos a un momento súper importante porque es nuestro primer fondo concursable donde la corporación obtiene un capital para poder realizar esta capacitación, que no fue menor. Fue un fondo pequeño en cantidad de dinero, pero que nos abarcó de hecho llegar a un grupo importante de personas. El proyecto se llama Litueche Nativo, un mundo por descubrir, y la verdad de las cosas es bien de cerca lo que decir, pero es un mundo entero por descubrir. Los talleristas espectaculares, hablando de todo lo que es la biodiversidad de la zona, haciendo una definición más clara de lo que significa un bosque esclerófilo, la importancia que tiene el bosque nativo y su particularidad, y todo lo que conlleva, la flora nativa, ¿cierto? Las especies que se reproducen, los hongos, o sea, todo está conectado. Ah, finalmente, el taller principalmente trataba de eso. Es nuestro primer taller, de hecho, que estamos dando ya a un público más. Mira, cuando a mí los chiquillos hablaron conmigo de que tenían esta oportunidad de hacer un taller aquí, a mí me pareció interesante. Y hasta ahora me he encontrado pero fascinada el taller, muy bueno. Los chiquillos muy buenos para explicar, dan mucha información que uno no sabía, viviendo aquí mismo tantos años, no conoce bien su pueblo, así que ahora lo estamos conociendo. Muy bueno el taller. Hemos estado trabajando así con los chiquillos porque también pertenecen al CAC, de la Organización del Medio Ambiental, así que ellos me pidieron la oportunidad de ellos trabajar aquí y me pareció interesante y yo estoy apoyándolos a ellos. Que uno puede conocer tanta fauna que tiene uno, que a veces no conoce los árboles, el nombre de ellos, y que ojalá todas las villas o las poblaciones se interesen en hacer talleres con ellos también, que son muy interesantes. A ver, lo que es apreciación de acuerdo a lo que se informó, me pareció muy bien. Soy una persona que ha llegado como dos meses o tres meses a esta comuna. Compré una parcela, construimos y ya estamos viviendo con mi esposa en la parcela. Soy una persona ya jubilada, de 72 años, ya descansando ya, disfrutando de esta vida. Y me gustó mucho el lugar. ¿Ya? Lo otro es que justamente venía a ver este tema de lo que es ecología y forestalización, para, ¿cómo se llama?, conocer más el lugar, ya que soy santiaguino, de bosque, de campo, hace poco. Pero me encantó el lugar y estoy muy satisfecho de vivir en este lugar. Sí, sabe que es muy importante que personas se interesen en esto, en la especies nativas, la vegetación, los arbolitos nativos, porque hoy día Litueche está siendo muy poblado, muy extenso ya la comuna. Entonces, como decía ahí, las construcciones, las empresas, cuando van a explotar, ya a construir para su población de vivienda, entonces estos arbolitos van desapareciendo y hay que rescatarlo. Bueno, como dices, hay que ir reproduciendo y conservar la fauna de la especie nativa. Importante, me parece. Yo que también yo me he criado en estos sectores, pues en la comuna alrededor de Litueche, la villa, y yo caminaba cuadra y cuadra para ir al colegio y yo me encontraba con cualquier cantidad de plantitas, de flores, de fauna. Y hoy día eso está todo poblado, se llama, esa población hoy día está poblada de viviendas,
se llama Campo Real. Yo era vecina del Campo Real. Yo le, a ver, los animo a que sigan y se animen también a conocer más y a interesarse, porque interesarse significa tener amor a la naturaleza, a la creación de Dios. Yo soy una persona creyente en Dios, así que aprecio mucho toda la creación que hoy día disfrutamos y que la ha hecho para nosotros. Sí.